el presidente de la Conmebol. Se resolvió el asunto del fútbol. Se juega el 9 de diciembre en Madrid. Y lo más insólito, con las dos hinchadas. Y esta es la imagen central del día. Ahora sí, empieza el G20. Esa persona que estás viendo, ya te vamos a contar por qué está tan militarizado todo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cuáles fueron las alertas de los servicios secretos? ¿Cuáles dieron positivo? ¿Cuáles dieron negativo? ¿Y por dónde andan todos los mandatarios que están sueltos? Sí, ¿y el príncipe saudí dónde está? ¿Dónde duerme en la residencia? Macron, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Vos? Eso sabes vos. Y además esta noche en Tele Central te contamos todo del cierre de la causa del caso Maldonado. El caso que tuvo en vilo al país. Se cerró la causa. Enseguida toda la historia. Y además también los detalles del viaje a Madrid, pero con las dos hinchadas, el River Boca en el Santiago Bernabéu. Enseguida en Tele Central. Llegan los líderes del mundo, los presidentes de Francia, Ruanda, Turquía, Corea del Sur, India, México y los primeros ministros. Ahí está bajando Trudeau. El primer ministro hindú. Avión que transporta a Donald Trump. Problema técnico, el vuelo de Merkel regresó a Alemania. Acá no pueden pasarse. Permítame el documento. Pasar a mostrar no puede. Soy vecina, me pidieron el documento, me hicieron abrir la cartera, todo bien, me atendieron perfecto. Salí con mi auto, el tipo me dijo que si salía no podía volver a entrar. ¿Les hicieron algún pedido en especial, algo? Nada, en absoluto. No, nada. Tuvimos que ir a la comisaría nosotros. Ah, ¿sí? ¿Hacer qué? A pedir la constancia del barrio. Bienvenidos a Tele Central. Sí, ciudad paralizada, casi militarizada en algunas zonas. Empieza el G20. Franco Mercurelli está aquí con su laptop. Computadora trajo. Sí, laptop. Tenemos mucho para contarles. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Buenas noches, Franco. Sí. ¿Cómo va? Ahí recién pasaba el presidente chino hace minutos nada más. Sí, por la 9 de julio. Cortan absolutamente toda la 9 de julio. Operativo cápsula, se llama. Para que pasen directamente los presidentes rumbo al hotel. En el caso del chino iba directo al Sheraton. Sí, pero se paraliza la ciudad de Buenos Aires. Todo. Los gendarmes también están haciendo los operativos de tránsito. Por ejemplo, la Lugones está toda cortada por Gendarmería Nacional. 22.000 agentes de Fuerza de Seguridad Argentina están participando del operativo y miles de militares de otros países, en su mayoría que están ahora en Uruguay. Ahí lo vemos bajando la escalinata a Xi Jinping. Cuando le hicieron la recepción, recordemos que iba a haber dos visitas de Estado. Una era Trump, la otra era el presidente chino, perdón, no me salen las palabras hasta ahora. Y lo cierto es que finalmente solo esta va a ser una visita de Estado, cual es un tema estrictamente protocolar, esa discriminación. Pero ahí, si no me equivoco, lo van a ver Emilio Monzoyamos, porque presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. ¿Cuáles son las diferencias, las visitas de Estado? ¿Cuáles son? Tienen, por ejemplo, este protocolo, la banda que lo recibió toda. La fanfarria de los granaderos a caballo. Van a haber mucha decoración en esta recepción. En este caso son los patricios. El domingo, cuando tengan la visita de Estado a Macri, en ese momento van a estar los tres poderes del Estado argentino representados. Esa es la discriminación principal entre una visita de Estado y una visita oficial. Lo recibió el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ¿no? Ahí está, exactamente. Los acuerdos se van a firmar el domingo, ¿no? Claro, porque es... En el encuentro que tenga Mauricio Macri con el presidente chino,
Hay de todo, ¿no? Respecto a la información sobre acuerdos por la carne, acuerdos sobre todo por la energía, que también los tiene con Donald Trump. Está en el medio, ¿no? Mauricio Macri, de su buena relación personal con Trump. Es el presidente que mejor conoce a Donald Trump. Sí. Todos los que hay en el mundo, es amigo personal. Trump ha dormido en la quinta Los Abrojos en algún momento. Ah, sí, durmió en Los Abrojos. Sí, durmió en Los Abrojos. Sí, pero sí, no sí, ahora de no, presidente. Ahora, no, 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 amigo de ninguno de los dos era padre. Ninguno, no, de Mauricio. De Mauricio en particular, sí. Han jugado al golf juntos, han compartido cenas. Se conocen hace muchos años. Ahí está, ese es el avión que está bajando Temer, ¿no? Si no veo mal. Sí, ese fue Michel Temer. De las 18, no sé si bajó, estaba bajando también el presidente de España. Pedro Sánchez. Ahí está no sé si llegó, hace un ratito estaba por salir del avión, llegó junto con el avión de China, pero fue un día increíble, ¿no? Llegaba un avión, sí, es como la alfombra roja de Ezeiza. Sí. Es el principio, ¿no? ¿Por qué no lo vemos a Temer y se habló mucho de Bolsonaro? Si venía, si no venía, ¿por qué no? Bueno, no venía, pero no viene no por una cuestión ni política ni nada, sino porque tiene, recordemos que ese episodio que él tuvo cuando le hicieron atentado en un acto en campaña. Cuchillazo. Implicaba que después siguió la campaña, pero quedaba una operación importante pendiente en sus intestinos, que es lo que le están haciendo justo en estos días. Por esa razón es que no viajó, porque después ya le queda asumir y todo lo que empieza. Entonces, este era el momento de la intervención que tienen que hacer, por eso no vino él, pero vinieron funcionarios que van a ser miembros de su gabinete. El nuevo gobierno. Junto con el presidente Temer. Bueno, ahí vuelve a la normalidad el 9 de julio, pero hace minutos estaba cortada. Cuando llega un presidente, se corta, están digamos, a lo largo de toda la 9 de julio, apenas aterriza un presidente, viene por la autopista Richeri. Que también se paraliza en ese momento. Se paraliza completamente y la 9 de julio queda liberada. La 25 de mayo y después la 9 de julio. O sea, liberan el camino hasta el hotel del mandatario o hasta la embajada, ¿no? En el caso de algunos que han decidido pasar. Y ojo, porque hay algunos que parecía que dormían en embajada y están durmiendo en hotel. Sí. También esto es un busca al presidente, se llama. Sí, esto. Es verdad lo que decís. O al príncipe. Y también algunos que dijeron que iban a dormir en el hotel y después dormir en la embajada. Por supuesto, todos los destinos son lugares confidenciales y secretos, supuestamente. Algunos nos enteramos, otros no. Mirá, Hubo muchos alertas de seguridad, después vamos a contarlos. No, te iba a decir esto que estamos viendo el tránsito. Vos ves tranquilo, si no hay nadie, te podés mover. Es verdad, no. Te podés mover hasta que llegás a un cierre. No, me pasó. Y ahí es cuello de botella, listo. Viniendo para acá me pasó. Sí, a mí también. Creo que demoré una hora en hacer 10 cuadras y después de repente estás en una ciudad vacía y vas como una piña. Pero cuando te agarra... Sonaste. 22:50 aterriza Donald Trump. Sí. Que recién estábamos hablando del presidente de Estados Unidos. Y un dato más, ¿no? Antes de subirse al avión bajó 3 bilaterales que tenía Trump. Sí. Una de ellas era muy importante, que era la que tenía con Vladimir Putin por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos con cara... Con Caro Amoroso, que está en el centro de convenciones, el G20. Sí, acá estoy en el Centro Internacional de Medios. Se empieza a vaciar un poquito, pero esto estuvo bastante lleno. Somos 2.500 los periodistas acreditados. Obviamente la Argentina lidera la lista con 700, pero Estados Unidos tiene 500 periodistas aquí. Le siguen Rusia, Japón y, por supuesto, China, porque una de las cosas que más expectativa genera porque va a cambiar o no el tablero económico y el tablero comercial del mundo es justamente la bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping. Les quiero contar que llegar a este Centro Internacional de Prensa es todo un operativo. Primero, obviamente, credencial mediante. Nos tenemos que subir a colectivos que nos pasan a buscar por puntos específicos de la ciudad de Buenos Aires y ese es el único medio de transporte a través del cual podemos acceder aquí al centro de medios. En cuanto a los temas de los que se hablaron con los colegas, bueno, primero la visita resonante, esa primera llegada del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Por supuesto, también a partir de lo que pasó luego de su visita aquí en el país, la denuncia de Human Rights Watch previo a su llegada, pero también hubo un hecho muy resonante en los Estados Unidos, que en la prensa internacional se comentó mucho, que fue una columna de opinión del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, diciendo básicamente que Estados Unidos no condonaba, digamos, no soslayaba el asesinato de Khashoggi, pero que el reino, es decir, Arabia Saudita, era un aliado absolutamente
absolutamente estratégico para la paz en Medio Oriente. Bueno, por supuesto, este fue uno de los temas de conversación entre los colegas, sobre todo entre los que vienen de medios extranjeros, y también este incidente en el vuelo de Angela Merkel, que según nos contaron desde la cadena ADR, los colegas alemanes que están trabajando aquí, finalmente viajará, llegará mañana a la Argentina cerca de las 6 de la tarde y viajará en un vuelo de línea, ¿sí? No un vuelo privado ni oficial, sino un vuelo de línea. Eso es lo que nos dicen los colegas de la cadena ADR, la más importante de Alemania. Sí, claro, que por otra parte ella no va a estar, si llega a las 6 de la tarde, para una de las reuniones más importantes, que sea que se da a la mañana entre los... Son 22 personas porque la Unión Europea creo que tiene dos asientos en el grupo de los 20. Pero en principio no va a estar en esa reunión, que es como una de las primeras reuniones formales donde se ven cara a cara a puertas cerradas en ese salón medio búnker que está preparado para este intercambio inicial de los presidentes. Pero un dato, ustedes los que están, digo, para que la gente sepa hasta qué punto la seguridad es un tema, ustedes están ahí en un lugar que no es en Costa Salguero, donde van a estar reunidos, porque por seguridad los periodistas no podemos estar, salvo que te lleve casi alguien de seguridad del propio mandatario, ¿no? Casi de la mano, te diría. Claro, sí. Es así. Nosotros estamos en Parque Norte, en este Media Center, al que te digo, ya es muy difícil entrar porque, bueno, obviamente tiene todos estos mecanismos de seguridad. Al margen, además, te cuento que todos nosotros recibimos un extensísimo manual para entender cómo teníamos que realizar esta cobertura conforme a todas las medidas de seguridad. Pero es exactamente como vos lo decís. Si sucede algo en Costa Salguero que sea abierto a los periodistas, por ejemplo, sabemos que es posible que haya una conferencia de prensa abierta a periodistas. Seguramente de Teresa May, y que haya muchas, tenemos como casi esa, te diría, confirmada. Bueno, en ese caso nos vendrán a buscar, nos avisarán con tiempo prudencial y también nos vamos a subir a los shuttles o los colectivos que nos van a llevar directamente hacia Costa Salguero. Pero es verdad, nosotros estamos en un punto bastante distante, o sea que está bueno lo que puntualizabas, Lu, porque es hasta ahí donde llega las medidas de seguridad y cómo se han extremado en este caso para una cumbre que es el foro de cooperación internacional más importante, ¿no? Por otro lado, tiene sentido. Gracias, Caro. Después volvemos. Sí. A ustedes. Ya está con nosotros Damián Dipache, el economista, para contarnos qué espera Argentina del G20. Pero antes vamos a contar algunas cuestiones de Buenos Aires, teatro de operaciones del espionaje. Para, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Ya que estás con el tema que es apasionante, ¿me puedo cruzar a Trump, ponele, y que no es Trump, es un doble de Trump, supuesto. Me lo ponen los espías americanos a distraerme? Va a haber dos besos, tres bestias, ¿no? Bestias, voy a ver bestias. La bestia es el auto, ese fabuloso Cadillac super blindado, que nunca se sabe exactamente en cuál va él. Pero mira esto, está la guerra de espías en Buenos Aires, guerra entre comillas, ¿no? Buenos Aires, teatro de operaciones. Hace más de un año que cada servicio de inteligencia de los países que forman parte del G20, más la Mossad de Israel, están trabajando junto a la AFI para justamente recopilar la información de posibles amenazas que podía haber pre-G20, durante el G20 y post-G20. Hace más de un año. Después, las policías del mundo están trabajando con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Hay enemigos cruzados, por ejemplo. A ver. Hezbollah es enemigo de Estados Unidos, de la Argentina, pero no tanto de China y de Rusia. Entonces, estaría descartado un posible ataque de Hezbollah durante el G20. Durante el G20. Era una hipótesis de inteligencia pre-G20. Hubo alertas que generaron cuestiones concretas y otras falsas alarmas. Y otras cuestiones que no sabemos porque son secretos de Estado. Tal vez esté ocurriendo algo ahora que no conozcamos. Por ejemplo, ¿cuáles son las alertas que generaron una cuestión concreta y detenidos? ¿Se acuerdan que el Reino Unido había subido una alerta de seguridad que había hecho público para sus ciudadanos, ¿no? Que podía pasar algo en Buenos Aires. ¿Por qué lo hicieron? Porque según información no solo del Reino Unido, sino de otras policías de al menos dos países del mundo, se supo que a través de la Deep Web, que es esta internet paralela donde ocurre cualquier cosa ilegal,
había dos argentinos que habían sido reclutados por ISIS desde el Reino Unido y las que estaban convenciendo que cometan un atentado contra la marcha del orgullo gay. Cuando el Ministerio de Seguridad detuvo a estos dos argentinos, el Reino Unido bajó esa alerta. Pero era por este hecho puntual. No es para alarmarse, pero son alertas de inteligencia. Lo mismo pasó con los detenidos de El Hezbollah, que puede dar novedades con eso. ¿Y qué avión es el que vuelas por sobre todos nosotros? Un avión de Estados Unidos que va a volar por encima de todos los aviones, que va a tener una especie de radar para seguir a cualquier aeronave que, ojalá no pase, se desvíe de su ruta ya planificada. Y te supongo porque... Cuando pase eso... Exacto, sí, porque se bajó la... Cuando pase eso, van a salir jets del aeropuerto del Palomar, sí, o tal vez alguno de Estados Unidos que ya está dando vuelta por el aire, y va a haber tres avisos. Sí. Señor avión, usted lleva monjas, si lo digo en sentido humorístico, pero malo, mal chiste, lleva narcos, lleva terroristas, ¿quién es? Si durante los tres avisos ese avión no responde... O responde y no les parece suficiente. Sí. Derribo. Que aterrice. ¿Quién es la persona que tiene que apretar el botón rojo del derribo? El ministro de Defensa, Awad. O sea, es que ese decreto se firma en relación al G20, pero queda. Exactamente. Queda. Quedó por decreto la ley de derribo. Sí. Hay francotiradores en las embajadas que son territorio extranjero. No pueden atacar a gente que esté fuera de las embajadas. Así que si pasás por una embajada, no te metas adentro porque... Están valladas igual, sí, todas y si tienen... Si ves gente asomada por la ventana... creo que sea diplomático. Si pasas dentro de un embajado, que es una locura, bueno, ahí tienen... Pueden realmente disparar, ¿no? Las custodias de los presidentes también, en cualquier lugar de Buenos Aires, de la Argentina, solo si el presidente es atacado. Tienen armas que están registradas, que pasaron... por los controles. Si alguien quiere atacar a un presidente, disparan, Nacho Otero estuvo paseando por la ciudad sitiada. Claro, porque ya empieza, junto con el G20, si bien hay una agenda formal, está también la agenda de reclamos. Y en el marco de todo eso, están ya distintas concentraciones a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente frente al Congreso, en donde hay activistas de todo el mundo que vienen precisamente a exponer en distintas carpas, a contar distintas problemáticas. Uh-huh. Y entre ellas también llegó el bebé Trump. Un globo que traen viajando por todo el mundo. Hay una organización que se llama Baby Trump Tour, que van llevando por todo el mundo el bebé Trump. ¿Cuánto tiene el bebé? Ya está... ¿Dejó los pañales? No, los tiene todavía. ¿Tiene el jopo de Trump? Tiene el jopo de Trump también. Es un inflable. Sí. ¿Lo quieren ver? Sí, obvio, vale. Dale, ¿verdad? Comenzó el G20 ya en la ciudad de Buenos Aires y con él también las protestas. Fíjense la postal. Estamos frente al Congreso de la Nación. Hay un vallado donde ya hay manifestantes. Está totalmente cortada la avenida Rivadavia. El tránsito se mantiene por Entre Ríos. Pero hasta acá, hasta estas vallas, es hasta donde pueden llegar los manifestantes que ya incluso montaron un Trump bebé. Ese globo que están viendo ahí es un globo característico de todas las protestas contra el presidente de Estados Unidos en todo el mundo. Where are you from? I'm from the US. Okay, and did you bring the balloon? I did. I brought it in this morning. Well, I think it characterizes Trump as an immature person, as a guy who spends more time on Twitter trying to pick fights with the world and with our own citizens instead of trying to make peace and spread love and good stuff like that. And this balloon is US American made? No. Actually, it's Chinese made, but it's very difficult to make balloons like this in America. Xi Jinping's, there's no doubt that we would like this. He's probably very happy. It's a little bit more money in his pocket. But the original balloon was, I'm not even sure where the one that in Britain was manufactured. And then we had a campaign to try to bring that balloon to the US. And this balloon came all the way down from the States. Yes, it did. It flew with me today. How did you do it? Well, I carried it in a suitcase. And I had to pay a fair amount of money for an overweight fee. I'm connected with an organization called Baby Trump Tour, and our goal is to put the balloon wherever it'll do the most good. A lo largo de la avenida Rivadavia hay distintas carpas que
sirven para el escenario de distintos encuentros con los militantes argentinos y también los que vinieron de otras partes del mundo para exponer. Hay, por ejemplo, una carpa dedicada a las temáticas de los pueblos originarios, a las problemáticas de ellos. Hay otra relacionada con el feminismo y así distintos problemas por las distintas carpas en donde se da este espacio de encuentro. ¿Qué es lo que simboliza esta caracterización? Bueno, en principio, digamos, le pusimos trampete. Uno de los ejes centrales por la cual hicimos esto es, digamos, con botellas y, digamos, que simboliza un poco el tema de la contaminación, lo tóxico, digamos, que a la vez está representado en Trump, que se niega, digamos, a firmar los acuerdos que tienen que ver, digamos, con desde Estados Unidos, de los acuerdos de Tokio, los de París el año pasado. Y, bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Una serie de organizaciones entre las que se encuentra el MCT, nuestra organización, para repudiar el G20, porque es una coordinación de saqueadores del planeta que vienen a hacer las ganancias con nuestras riquezas naturales, con nuestras condiciones de trabajo, con nuestro país en general, y no van a traer nada bueno de la mano de Trump, de Bolsonaro y de todos esos personajes, de Macron, que tiene una rebelión en su pueblo que tuvo que casi salir corriendo para poder venir. Para nosotros es la malvenida la que queremos hacerle. Y se la vamos a hacer acá, en estos debates y en la calle mañana, que vamos a marchar. La 9 de julio será el escenario mañana de la principal protesta en contra del G20. Sandra, un grupo de manifestantes desde 9 de julio y San Juan, y vendrá caminando todo por 9 de julio hasta donde estamos nosotros ahora, que será lo máximo que podrán llegar caminando, en Avenida de Mayo, donde ya están puestas estas vallas que serán corridas a lo largo de toda la avenida, y una vez que se topen con estas vallas, bajarán por Avenida de Mayo hasta el Congreso. Independientemente de lo que pase mañana, el operativo de seguridad ya está completamente activo sobre el 9 de julio. De hecho, hoy detonaron un artefacto sospechoso sobre esta misma avenida que al final resultó ser un motor de heladera. ¡Hola, Luna! Bueno, el bebé se llamaba trampete. El chiquitito, el nacional. El camarón acá le pusieron trampete. Sí, el otro se llama Baby trampete. Trump. El bebé. ¿Baby qué? Trump. No, hablas bien inglés. Bueno, gracias. Muy amable. A ver, 6 veces se activó hoy el protocolo de bomba hoy en la ciudad de Buenos Aires y eran en su mayoría falsas alarmas. Mañana van a estar, vamos a ver las tanquetas, vamos a ver todos los vehículos blindados, incluyendo también uno nuevo que tiene Gendarmería que se llama el Spartan, el Espartano, que lo va a usar el grupo Alacrán y que va a estar mañana sí. también en la calle. Otro vehículo blindado. Hubo un ataque, perdón, que fue, contamos en TN hace un rato, que fue real y que fue desactivado, que es un ciberataque a la página web del G20. Pasó ayer. Fue desactivado por una tecnología que está en el satélite ARSAT, o sea, que se llama Arbor. Estados Unidos donó, junto con España también, muchos sistemas para ataques contra, de prevención contra ataques terroristas cibernéticos. Y durante los últimos 20 días, Argentina estuvo desde el Ministerio de Seguridad atacando a Argentina para hacer pruebas para a ver si esos sistemas funcionaban. O sea que el Ministerio de Seguridad estuvo autoatacando durante un tiempo para probar los sistemas y, bueno, evidentemente están funcionando bien. Sí, este no hubiese tenido mayores consecuencias, salvo que era como una especie de ironía, si daban de baja la página. Ahora, la AFI y el Ministerio de Seguridad van a buscar quiénes fueron. Quizás aparecía trampete en la página del G20. No sigamos, chicos, este tema. Nos tenemos que ir a la tanda. Cuando volvamos, nos tenemos acá sentado a Damián Dipache. El G20, estos 20 países que se sientan a la mesa, representan el, no me equivoco, 80% del PBI mundial, ¿no? 85%. 85% del PBI mundial. Vamos a hablar un poco de quién es quién en esa mesa y qué representa cada uno y qué, económicamente hablando, qué podemos ligar de todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué traje que tenés, Damián? Sí. Viste, porque me vine G20. Claro. A la altura del G20. No, más que el G20, no sé si la cámara está tomando, creo que todavía no. Ahí está. Mirá, qué bueno. Miren buen traje. Cómo brilla. Está bien para la gala de mañana. Pero no entras. Para la de Colón no entra pero para nadie. La gala de mañana. En la previa, más que venía por 9 de julio, estaba cortado. Me dejaron pasar inmediatamente, me confundieron con algún funcionario. Te vas a quedar por ahí. Muy bien. Bueno.
Decí vamos a la tanda en inglés, Nacho. No sabes. sí. Dale. We go to commercials and we were right back. Te vuelvo a la escuela. Bueno, hay más TN Central enseguida. ¿Qué espera Argentina del G20? Está Damián Di Pace para darnos detalles de lo que puede resultar de esta cumbre internacional. Bueno, estamos viendo las imágenes de cómo está preparado todo el operativo para la llegada del presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos llegará a 6 en minutos nada más. Arriba a la Argentina, Donald Trump, que lo vea Mauricio Macri mañana por la mañana. 6:55. Sí, con el amanecer. Y así está la ciudad de Buenos Aires. Fíjate que está bastante paralizada, sobre todo si ves las autopistas, la Avenida Libertador, la zona de Retiro. Muy poco movimiento, hay cortes sumamente importantes en las principales arterias de lo que es el Bajo Porteño, cito a la autopista Ilia, Lugones, algunas zonas de la 9 de julio, está completamente intransitable y se va a poner más intransitable en los próximos minutos cuando aterrice el enorme avión y la enorme comitiva que trae el presidente de Estados Unidos. Sí, que cuando entra al espacio aéreo argentino se apagan todos los radares de la Argentina. Y de alguna manera es Estados Unidos el que tiene el control aéreo. Está Norberto Dupeso con más detalles en Ezeiza. Hola, Norberto. Sí, Franco. Hola, ¿cómo te va, Franco? Sí, efectivamente. Hay muchísima expectativa. 22:05 el horario previsto. Prácticamente no va a descansar porque en el traslado y todo va a dormir muy pocas horas. Mañana 6:55 con Macri. Pero canceló 3 reuniones con los mandatarios de Turquía, sí, Corea del Sur y también con el presidente ruso. Ya están la bestia o las bestias. 2 Cadillac 0 kilómetros que van a trasladar al titular del gobierno de Estados Unidos, que están absolutamente, imagínate vos, blindadas, pesan prácticamente 7 toneladas. Y ya están listas aquí en la plataforma operativa y, por supuesto, mucha expectativa para la llegada del Air Force One. Gracias, Norberto. Después, en un rato, cuando llegue, seguramente nos volvemos a conectar. Bueno, acá estamos. Damián Di Pace. Vamos a comparar... Economista. Economista, bueno, sí, perdón. Ya lo considero un columnista de economía de nuestro programa. Sí. Ahí sabes lo que traje. Es magnífico. Además del traje. Lo que trajimos, ¿sabes qué? Es cómo podemos considerar la potencia económica de estos 19+1 países con la Unión Europea. Uh-huh. Y una forma de medirlo es con el Producto Bruto Interno per cápita. O sea, cuánto distribuyen cada una de estas economías por países. Hicimos un top 5 de los que más distribuyen y de los que menos distribuyen y dónde estamos ubicados en relación a estos 20 países. Ahí los vemos en placa, mirá. Dale. Bueno, fíjate, los países con más PBI per cápita que están midiendo Argentina. Primero lidera Estados Unidos, $59,532 por persona. Uh-huh. Después Australia, $53,799. Canadá, $45,032. ¿No? Mientras él habla, me dan ganas de llorar. No pudimos ir a Australia, dicen algunos, ¿no? No veo la bandera. Fuimos más que Australia. No, esa falsa comparación años. Histórica. Sí, ¿no? Sí. Después, Canadá. Damián sigue las placas y nosotros lo interrumpimos. Perdóname, dale. Damián, sos el prolijo, dale. Me deprimí, sí. Después ahí tenemos Gran Bretaña, $39,720 en la quinta posición. Sí. Y fíjense, los que menos, digamos, tienen PBI per cápita. China, $8,227. Creció muchísimo el PBI per cápita chino. Sí. Y Argentina... Además, China tiene 1.300 millones de habitantes, ¿no? Sí. Es uno de los países, obviamente, con más población junto con la India. Pero fíjense Argentina... El dato es que en el 2007 Argentina tenía un PBI per cápita de $13,000, llegó a tener entre el 2007 y 2012. Uh-huh. A partir de ahí empezó a caer el Producto Bruto Interno per cápita y obviamente tuvo que ver mucho con el valor de la soja, ¿no? Porque obviamente es lo que genera los dólares que tiene la economía argentina. Con la devaluación hoy estamos en $7,000 per cápita. Después le sigue Sudáfrica, $6,160. Indonesia... $3,847 y último es la India, $1,940 per cápita. O sea que dentro de estos 19 países más la Unión Europea, Argentina estaría bastante rezagado en relación a esos países. Uh-huh. Arriba de China está Brasil, digamos, para tomarlo en ¿cómo comparación. ¿Cómo tiene Brasil más o menos? Brasil está en el orden de los $8,700 per cápita. Ahí está.
¿Y esto después de la G20 vos crees que puede haber resultados concretos económicos para la Argentina? Bueno, todos los resultados que se dan, Nico, son algunos de corto y otros de mediano. Uh-huh. Vos me decís, dentro de la agenda que tiene Macri, ¿qué es lo más cortoplacista que se puede llegar a ver? Bueno, yo creo que con el acuerdo con China, creo que es uno de los acuerdos más importantes. Sí. ¿Por qué? Porque involucra un swap de moneda. Es un intercambio de moneda, en vez de tener al dólar como patrón, es un intercambio de moneda entre yuanes y los pesos argentinos, y se utiliza para el intercambio comercial entre ambos países. Eso es por 8.509.000 millones de dólares. Un intercambio muy importante. Además, el domingo a la mañana se van a anunciar inversiones chinas en Argentina importantes en litio, agricultura, energías renovables. Va a haber inversiones por parte de China en materia de construcción. Fuerte. Nucleares, ¿no? Exacto. Bueno, se estaba hablando y parecería que todavía eso no está tan cerrado. Eso está en duda. No hay duda que la política internacional de Macri ha sido lo mejor de su gestión, ¿no? Su diplomacia y todos estos eventos, desde su comienzo de su mandato en Davos hasta este cierre de G20. Digo cierre, pero no sabemos quién gana las elecciones el año que viene, pero es enorme el potencial. Ahora, los resultados no se vieron. Malcorra. Los resultados en el bolsillo de la gente no se vieron. No, por eso. Es cierto que es a largo plazo, pero, digamos, la diplomacia ha sido excelente. O sea, más contacto con el mundo no se pudo haber tenido. O sea, Argentina salió del aislamiento. El tema es... Dicen que Macri se siente más cómodo en los viajes internacionales y en estas reuniones que, obviamente, en toda la diaria de la gestión. Eso sin duda. No, pero además digo, más allá de Macri, siendo Argentina, tener los contactos internacionales que, digamos, Macri es un presidente que tuvo reuniones bilaterales con Obama y con Trump. Muchos presidentes tuvieron Obama vino en la Casa Blanca con dos presidentes distintos. Obama vino a Argentina, ahora viene Trump a la Argentina. Uh-huh. Ahora, el tema son los resultados, ¿no? Que vos después evaluás cuando termina una gestión y decís, tenés más pobres, tenés menos pobres. En este caso particular, el G20 no es... No está pensado en base a que se anuncien inversiones para Argentina. Es un foro, una cumbre donde somos sede, y es más como un posicionamiento estratégico y una oportunidad de ciertas demandas que seguramente tienen que ver más con el continente, con Argentina en particular, frente a los países más poderosos del mundo. Pero es la excusa perfecta, porque tuvo 15 bilaterales Macri, ¿no? Exacto, pero tiene esa oportunidad que si se toma... Yo creo que hay una situación, digamos, Macri va a presidir un intercambio entre China y Estados Unidos muy importante. Y en esa relación, fíjate que va a estar con el segundo y tercer país de intercambio bilateral comercial más importante para Argentina. Estados Unidos y China, que se estuvieron alternando. Va a tener que tomar una posición. ¿Qué posición va a tomar Macri frente a esa guerra comercial, no? Diplomática. Diplomática. Sí. Está por llegar el Air Force One, ¿no? Con Donald Trump. El Air Force One, cuando el presidente de los Estados Unidos está volando en él, es el centro del gobierno de los Estados Unidos. El avión. Es así. Vamos a la tanda. Luciana, cuando Nacho Botero recién mandó la tanda en inglés, dijo, te faltó colegio. Así que mandá la tanda en inglés. Dale. Yo dije, tengo que volver a la escuela a aprender inglés. Dale. Yo no lo voy a decir. Dale. Estamos de vuelta, está por llegar el presidente de Estados Unidos. Faltan apenas 15 minutos para que su avión aterrice en E6. Está Norberto Dupeso ahí esperando. ¿Cómo va, Norberto? Bien, Luciana, acá la expectativa, la misma forma que estás vos y que están los televidentes, porque aquí cada vez hay más gente. No solamente el cuerpo motorizado, sino que tenés que sumarle todo tipo de vehículos, además de los Cadillac. Esos como celulares que nunca se sabe lo que hay adentro. Agentes secretos. Personal de inteligencia, sí, dobles, claro, muchísima inteligencia. Norberto. Claro, bueno, eso no alcancé a verlo, no te lo puedo asegurar. Sí, te escucho, Nicolás. ¿Hace cuántos años que cubrís todo lo que pasa en esa isla? Ya sabes que ni lo quiero decir, porque los chicos me miran mal. Los periodistas que llegan acá y recién empiezan, cuando digo que... Estoy desde el 80 solamente cubriendo esa isla. No, desde el 80, distinto, pero bueno. No te voy a decir, Norberto, que nací en 1980. Pero te quería preguntar, ¿alguna vez desde el 80 hasta ahora habías visto un desfile de aviones presidenciales tan importantes como el de hoy? No, porque están concentrados en un mismo espacio, en tres días, muchos primeros mandatarios. Imagínate vos que es la reunión más importante
que tiene la Argentina, ¿no? Nunca antes en la Argentina recibió esta cantidad de líderes mundiales de las principales potencias. Entonces, yo de pronto me preparaba para la llegada de un Obama, que gracias a Dios no fue muy bien, en audiencia, 11:30 de la noche, 5 puntos, pensar, y era imposible cuando llegó Obama hace 2 o 3 años. Así que por eso te digo, pero otra cosa es tener prácticamente todo el día llegando, a tal punto que hubo 2 presidentes que llegaron al mismo horario. ¿Cuáles fueron? Porque se demoró el presidente chino y con el presidente del gobierno español. O sea, con el jefe de gobierno español, exactamente. Vinieron juntos. Así que una era visita de Estado, una visita oficial. Por eso estaba la banda del cuerpo de patricios. Y claro, eso estaba para el presidente chino. Y había una gran recepción. Y al lado estaba estacionado él, porque el presidente chino viene un Air China, que es un avión de línea regular, pero seguramente afectado nada más que para el presidente. Pero al otro lado era un avión oficial, el avión de España puntualmente. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bajó, casi la televisión pública no lo tomó cuando bajó, se quedó con el chino. Y las cosas fueron muy distintas, la atención a uno y otro. Y la explicación fue, pues los que vienen visita oficial es banda, recepción, y los que no, solamente autoridades. Es la visita de Estado, que no es lo mismo, visitas oficiales son todas, pero es la visita de Estado es la que tiene toda esa fanfarria que vimos ahí, todo la orquesta, después hay reuniones con los 3 poderes del Estado, es distinta. Protocolarmente, completamente distinta, por eso se queda hasta el domingo. Totalmente distinto, absolutamente distinto. Y el ministro, exactamente, el ministro Forí estuvo con el presidente chino, obviamente. Así es, y ahora se van sumando y cada vez vemos. Ahora, de hecho, vamos a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores argentino para que nos cuente un poco cómo fue ese. Norberto, de los aviones que viste, ¿cuál es el más impresionante? Mirá, a mí me siguen impresionando los 747, porque por más que ya prácticamente se dejen de usar, que estén viniendo con Lufthansa acá a la Argentina, y bueno, son muy pocas las compañías que lo están usando, porque consume mucho combustible y tenés que tener buen nivel de ocupación, ahí me sigue impactando el 747. Por supuesto, gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar en el 380, que es el más grande de todos, pero fíjate que el 380, que había salido con todo el boom, que todo el mundo lo iba a comprar porque llevaba más cantidad y ahorraba 2 vuelos, bueno, realmente si no lo compra Emirates, hay muy pocos realmente que pueden esperar que se sostenga la fabricación del Airbus 380, que es para 500 y depende la configuración, puede llegar a 700 pasajeros, ¿no? Y así que me siento llamando el avión presidencial. 747. Sí, y está cerca de la Bestia. Ahora renuevan la flota. Exactamente, cerca de la Bestia. Pero ahora renuevan la flota. Obama pidió 2 aviones nuevos. Air for One. Trump. Y Trump. También son 747. No, Obama. Ah, lo Obama. Hizo un momento. Porque Trump lo que hizo fue renegociar. Exactamente. Renegoció Trump. Lo que hizo fue renegoció y bajó 1.400 millones al presupuesto original. Él quería bajar 4.000, pero no se pudo. Así que hay que bajar. Ahí vemos la Bestia. Sí, que mide 6 metros y pesa. Algunos dicen 7 toneladas, algunos dicen 9 toneladas, pero bueno, el blindaje, fíjate lo que debe ser, pero son nuevas los Cadillac, ¿eh? Son nuevos, por primera vez vienen a la Argentina, pero también son nuevos, no son los mismos que vinieron anteriormente con la llegada de Barack Obama. Dicen que se los encargó el servicio secreto de los Estados Unidos a General Motors, estas 2 bestias que están ahora en la Argentina, es un Cadillac. Es el auto estrella de la marca. ¿No? Ataques de bomba, de aluminio, acero, titanio y cerámica. Esa es la combinación de la carrocería que tiene este vehículo. Las puertas tienen 20 centímetros de grosor. Imagínate, 20 centímetros la puerta. Y resiste ataques químicos, radioactivos y biológicos, ¿eh? Resiste ataques químicos, radioactivos y biológicos. Sí, y el peso de las puertas es similar a la de un avión, a las de un Boeing 757. Además de este sistema automático de extinción de incendios, cerraduras especiales y cámaras de visión nocturna que tienen los 2 autos que llevó Donald Trump. Claro. Cañones de gas lacrimógeno y armas de distinto calibre. ¿Por qué 2? ¿En cuál irá? En el otro va a ir el falso Trump. No se sabe. No se sabe. No, Trump. Siempre van 2. Salen 2 y uno. Vos tenés que mirar, Norberto, y a ver si sube al primero, al segundo. Segundo. ¿Y dónde estaciona, no? Porque a esta hora todavía es un misterio dónde va a dormir. No.
No me dejan a criticar, no me dejan hablar. Pero bueno, en principio sí, lo voy a mirar como puedo mirarlo a la distancia porque está todo vallado acá, pero sí voy a tratar de verlo. Pero además, Norberto, sabes, el presidente, Norberto, disculpa, que habitualmente tenemos que interrumpir porque está el canciller argentino Jorge Forí en línea que recibió, perdón, a Xi Jinping y ahora está por recibir a Donald Trump. ¿Aló? Buenas noches, canciller, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por el llamado. Luciana Geuna, Franco Mercuriali. Está llegando en minutos Donald Trump. Así es, estamos ya moviéndonos en la pista para acercarnos al lugar donde va a quedar estacionado el avión cuando aterrice. Uh-huh. ¿Cuál es el análisis que hace ahora de la llegada de los presidentes? ¿Qué pudo hablar con el presidente de China? Y, bueno, y que cuente un poco el protocolo de esa recepción que fue mucho más colorida porque fue una visita de Estado, ¿no? Por eso es diferente de todas las demás, porque se le rindieron los honores que Argentina prevé en su ceremonial para cuando se trata de visita de Estado. Todos los demás han sido recibidos de la misma forma, pero con un mecanismo muy simple, ellos descienden del avión, hay un grupo de bienvenida que está siempre constituido por un ministro del Poder Ejecutivo o alguna otra alta autoridad, como fue ayer el vicepresidente Michetti, como es hoy el presidente de la Cámara de Diputados, y está siempre alguien de Cancillería, e inmediatamente que bajan, parten con sus respectivas comitivas. A la pregunta de Guiñazqui, este no es el momento donde se habla muy extensamente, simplemente se le da la bienvenida, se requiere una palabra de cortesía y parten. Ayer, en el caso de la vicepresidenta Michetti, tuvo oportunidad de dialogar un poco más, sí, en función del obsequio que le presentó y de la expectativa que se generó ahí cuando estaban caminando hacia el avión y que el presidente Macron bajó demasiado rápido. Sí, ¿llegó tarde, canciller? Claro. Porque digamos, los medios franceses están hablando de que los recibieron los chalecos amarillos a... No, bueno, a eso Macron. Es un comentario oportunista que pretende hacer relación con la política interna de Francia. Acá nadie llegó tarde, el avión de ellos llegó una hora y media tarde y estaban tanto la vicepresidenta como el vicecanciller esperando de todo ese lapso a que el avión aterrizara. Simplemente que el presidente Macron bajó muy rápido antes que las turbinas terminaran de cesar en su movimiento y la policía aeronáutica por seguridad no deja que nadie se acerque hasta que las paletas están completamente paradas. Forí, le aclarado ese asunto, le hago una pregunta. Finalmente, la de Xi Jinping es la única visita de Estado. Exactamente. En un momento iba a ser la de Trump también. La que es visita de Estado es la del presidente chino. ¿Nos puede contar, sí, además de las flores, la banda y todo, qué implica de distinto, de distintivo, a ver, que sea visita de Estado? La visita de Estado es un mecanismo de hacer notar a través del ceremonial la importancia que se le da a ese pase de un ilustre visitante que llega a nuestro país. Y obviamente él toma contacto con los representantes de distintos poderes, que en el caso de Xi Jinping lo verán al presidente chino en la residencia de Olivos durante el momento, o él va a estar desde las 10 de la mañana hasta primera hora de la tarde en Olivos, y en distintos momentos se va a reunir y saludar con los representantes de los distintos poderes. Uh-huh. De los tres poderes. Exactamente, sí, los tres poderes. Obviamente usted es un diplomático de carrera, le hago una pregunta con palabras tal vez bestiales. Se está hablando de que Macri debería hacer equilibrio, ¿no?, entre China y Estados Unidos por esta guerra comercial. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino frente a estos dos antagonismos? A ver, nosotros somos un país que estamos interesados por nuestro tamaño, en promover el multilateralismo y sobre todo lo que nos interesa a los argentinos es que las corrientes de comercio fluyan. En la medida que el comercio fluye, nosotros tenemos posibilidad de colocar nuestros productos, de acceder a nuevos mercados y por lo tanto de crecer en nuestra producción, y crecer en la producción significa más trabajo y más bienestar. Uh-huh. En este momento hay una tensión comercial entre, sí, los grandes actores, porque no solamente es la tensión de Estados Unidos con China, sino también la tensión que en muchos momentos tiene Estados Unidos con otro gran conjunto de comercio que es la Unión Europea. Lo que Argentina quiere es que haya entendimiento, que haya consenso sobre las materias que hacen a la relación del comercio y que se preserven las reglas. Nosotros somos un país que por nuestro tamaño necesitamos que se practique en el mundo el poder de las reglas y no la regla del poder. Por eso,
Sí, dígame. ¿Puede haber por parte de Trump alguna situación de enojo en el documento final o ya está acordado? Le pregunto esto porque este año fue de la cumbre del G7 enojado antes de tiempo. A ver, yo creo que él no se fue enojado, permítame corregirlo, de la cumbre del G7 en molesto. Lo que ocurrió es que luego que él se retiró hubo unas declaraciones de prensa que suscitaron la molestia del presidente y eso lo llevó a manifestar su desacuerdo con lo que ya se había negociado. Pero fue, me parece, una expresión vinculada a algunos temas de política bilateral comercial entre Estados Unidos y Canadá. El documento de lo que se llama el comunicado de esta cumbre de Buenos Aires todavía está siendo negociado y lo está siendo negociado con los que son los SERP, que son los que redactan los documentos, y obviamente no es una negociación fácil, hay muchos temas sensibles, con dos de ellos particularmente relevantes, forma siempre parte del ejercicio de generar consensos, una tarea de poder acomodar todas las voluntades y todos tienen que ser un poquito a veces menos ambiciosos respecto a lo que todos desearían para su tema o para su inquietud principal. Pero en eso están trabajando. Trabaja nuestra diplomacia, trabaja nuestro Sherpa, trabaja el Ministerio de Finanzas en lo que se llama el carril de temas financieros, que están muy avanzados y ellos prácticamente han terminado sus conclusiones. Y después se verá hasta dónde se puede llegar. Lo más importante es valorar el diálogo que ofrece el G20. Muchas gracias, canciller Forí. Lo dejamos porque tiene que recibir a Trump en minutos. Exacto, ya Melania. Sí, lo veo, ya siento luces acá en los autos. Ya llegó. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Canciller Jorge Forí recibiendo a Trump. Dice que ya está viendo luces. Ahí estamos viendo también de las motos. Está llegando Trump a la Argentina. Empieza el G20. Nosotros nos vamos, lo dejamos está con... Está ahí Diego Leuco. Hola, Diego, ¿cómo estás? Corbata. Excelente nota, amigos, como siempre. Corbata porque llega Trump. Sí, hoy corbata porque estamos de G20, estamos todos formales. Viste, Nico, que él tiene una fábrica de corbata. Así que seguimos con la transmisión, dale. Dale. Ahí está, señores, llegando. En instante llega Donald Trump.